descansar. Carmen me ha dado esto para ti. Gracias. Y en el hospital nos dieron esta bolsa. Son las cosas de Alex. Déjala ahí. Muchas gracias también por todo el tema del papeleo. Al final lo importante es que la policía ya ha cerrado el caso y puedes estar tranquila. Los accidentes pasan. ¿Cómo está Carmen? Para ella no es fácil hablar de nuestro hijo. Le regalé estos esquís cuando entró de monitor en la Academia Nueva. Son maravillosos. De principios de los 20. Oye, no te preocupes por el piso. Nosotros no te vamos a echar. Gracias. Para nosotros siempre ha sido vuestro piso. Ya lo sé, gracias. Pero no sé si me voy a quedar después de lo que ha pasado. ¿Quieres que te ayude a limpiarlo? No. Estas cosas cuando antes se hagan mejor. Ya lo sé, Julián, pero no te preocupes, lo voy a hacer después de la ceremonia, cuando vuelva. Es su móvil. No ha dejado de sonar. No lo hemos cogido. Vaya. Mi hijo. Te quería. ¿Nos vamos ya? Sí. ¿Has pensado si vas a decir alguna cosa? No creo que pueda. ¿Tú? No, yo tampoco. Alex falleció hace un par de días. Bueno, lo siento, el funeral ha sido justo esta mañana. Mira, ¿por qué no vienes a mi casa y lo hablamos? Vivo en calle de los Lirios 37, séptimo primero.
Sí, soy Laia, sí. Soy Olivia. Hola. ¿Quieres tomar algo? ¿Un poquito de agua? Sí, agua va bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, hubo un pequeño accidente. Se cayó cuando cambiaba la bombilla. Ah, pero fue aquí. Sí. ¿Por qué nadie me ha dicho nada del funeral? Bueno, porque ha sido algo como muy pequeñito. Solo hemos sido familia y amigos íntimos. Bueno, al menos conozco al hermano, ¿no? ¿Cómo? Tú eres Laia, su hermana. ¿Lo sentamos? Yo no soy su hermana. Soy su novia. Bueno, lo era. No. Yo soy su novia. Llevamos 7 años juntos. Nosotros llevábamos 8. ¿Cómo? Pero eso es imposible, pero ¿cuándo? Si siempre estaba conmigo, bueno, yo siempre la acompañaba a las competiciones. Pues mira, justamente a mí las competiciones me decía que mejor que no fuera con él. Porque me decía que se ponía muy nervioso y que quería estar solo. A mí me hizo lo mismo. De hecho, la última vez que estuvimos en Panticosa... ¿Estuvisteis en Panticosa? Sí. En una casa que tenía unos porticones muy viejos de color... Azules. Que no se cerraban bien y entraba el frío. Entraba exactamente el frío. Joder, yo estuve en esa casa. Pero... Entonces no tiene hermana. No. ¿Y sus padres están vivos? Te juro que está muerto, pero es que si no lo mato yo. Estoy embarazada. ¿Qué? Que estoy embarazada. ¿Pero de Alex? Pues claro, ¿de quién va a ser si es mi pareja? ¿Pero él lo sabía? Claro que lo sabía. Se lo dije hace 2 semanas o así, no me acuerdo. Lo siento, tengo que ir al baño. Olivia, siento que te hayas enterado así, pero te agradecería si te pudieras ir. ¿Él te habló de mí? ¿Qué? Hasta que no te he dicho que estaba embarazada, parecía no sorprenderte que tiene una relación con él. ¿Él te habló de mí? No, nunca me habló de ti. ¿Qué día murió? ¿Eh? El día. ¿Qué día murió? El viernes. ¿Estabas aquí cuando pasó? No, no. ¿Discutisteis? ¿Qué? No. Si iba a venir a vivir conmigo el viernes, definitivamente a Cádiz, Laia. Te iba a dejar. No.
que no es verdad. No, Olivia, por favor. Él era un cabrón, pero tú, mira, quiero saber.